En este programa de Peter Capusotto y sus videos, presentamos una versión en telenovela de un film paradigmático de los años 60, Rocky Ficción, En Busco Mi Destino. ¡Avances! De nuevos artistas de la mano de la hija ilegítima de uno a viejo, de un artista viejo. Y además, vuelve a presentar sea Bombita Rodríguez con un documento increíble. Todo esto en este programa de Peter Capusotto y sus videos. Psicodeli rock pesado con base a ritmo Timbo y Carmen Apis. Vanilla Food. Kimi Sangyo. Soy Mirta Porota Presley, hija no reconocida del rey del rock, Elvis Presley. La humillación de no ser reconocida debido a un amor fugaz que tuvo mi padre con Graciela Borges en el cine colonial de Avellaneda. Nuevos artistas. El archivo de la hija no reconocida de Elvis Presley. Gracias a Chuck Berry y a Jimmy Page, que para invertir unos pesos compraron este galpón en Barracas que ahora le alquilan a Roger Waters. Acá están los archivos más completos del rock. Acá se hacen después copias truchas que se venden en Parque Rivadavia. Gracias a ellos, yo trabajo hoy acá. Y en honor a mi papá, que fue un adelantado, les voy a mostrar una serie de artistas que se adelantaron a su época y que siguen siempre para adelante. Acá lo ven. Archivo, avance de visita de artista brasilero. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Es ídolo en Brasil y pronto lo conoceremos. Quiero cantar solito. Yo quiero un coro. Un artista que abre la canción a miles de posibilidades. Quiero llevar este canto, amigo. Un cantante que confirma que en la música aún no está dicha la última palabra.
Quiero tener un millón de amigos, o por ahí no tantos, por ahí 500 mil está bien. Por ahí un millón de amigos es mucho y hacer un asado se complica. Por ahí 20 mil amigos y el resto conocidos estaría mejor. Duda da Silva. Quiero tener el 54% de amigos y un 10% de allegados. Y el resto amigos, pero no tanto amigos verdaderos. Los puedes contar con las dedos de una mano o con las dos. Duda da Silva, el cantante de la incerteza absoluta. Duda da Silva ha grabado más de 15 trabajos, algunos por la mitad, algunos editados y otros no, donde se destacan Oh, qué será, quizá, quizá, y en una de esas, en una de esas. María, María es un don, pero por ahí es otra cosa, no sé, no sé, habría que verlo. Una mujer que merece vivir, o por ahí no lo merece, y amar, o en una de esas odiar como otra mujer o otro hombre, no sé, no sé. Querido público argentino, o estimado, no sé, o apreciado, puede ser apreciado, argentino, o querido, apreciado, como elijan ustedes. Ae, 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 o quizá, oe, oe. Duda da Silva, un artista que deja al público la última palabra. En octubre o en noviembre llega a la Argentina, o no. Duda da Silva, por ahí en el Teatro Ópera o en el Gran Rex, hay que ver. Estoy llena de dolor. El pasado me pesa, por eso sigo adelante. Y ahora me despido de ustedes con una joya. Con un artista nuevo como alguna vez fue nuevo mi papá. Una verdadera joya. Un verdadero artista como este. Archivo avance de nuevo artista semi-soul. La magia, el glamour del soul. En una fusión de exuberante originalidad. George Crown, las influencias del funk, del soul y de Jorge Corona en una sola voz. George Crown. I was puzzling you. It's not true of my girl. Horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu guadu para relajar. Guadu 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 guadu. Jorge Luis Borges. Estoy sin trabajo. Mi viejo quiere que trabaje con él en el reparto de lavandina, pero yo no quiero porque tengo alma de sensibilidad artista. Así que me enteré que acá en este pub se llama el Museo de la Salchicha con Pistacho. Hay un homenaje a Ricardo Arjona y ahí te ganas muchas minitas. ¡Ignacio! Vas a quedar lustradito hoy. Ahí voy con el tema, ¿eh? ¡Atención! Este muchacho es como vos y quiere dar una prueba en un pub para hacer un tributo a Ricardo Arjona. Ahí está. Señora, señora de la parece cuatro. Difícil. Es imposible este tema. ¡Ah, no desesperar! ¡Señora! ¡No le quite años! ¿Qué es una propaganda de vitamina que no le quite años a su vida? ¿Qué vas a hacer el amor si le decís que tiene 4 décadas, pelotudo? ¿No vas a poner más? ¡Ignacio! Parece que hoy fracasamos, Ignacio. Pero sentís que todos te abandonan y ya no quieren escucharte. ¡Es imposible tocar este tema! ¡Máteme! ¡Señor Cristo, lléveme! ¡Y arrójeme al infierno sin sentido!
¡No merezco vivir como artista! ¡No merezco presa en mala mierda! Se cortó y todo. ¡Hasta te cortan la luz! ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Hoy no te van a enjuagar, Ignacio! Con el curso de tributos a Ricardo Arjona de Luis Barrio Nuevo, aprende a tocar Señora de las Cuatro Décadas en solo 8 semanas. Y verás la diferencia. ¡Señora! ¡Grita! ¡No le quite años a su vida! ¡Te ofrecen ya mismo un contrato! Vida a los años. ¡Gracias! Es mejor. No, dame más. Señora, Benita, te quieren dar mucho, mucho no dinero. No le quite años a su mamá. Póngale vida a los años. Gracias, bombón. Señora, las chicas se te acercan. Me están dejando números telefónicos, Benita. Te veo el jueves. Te paso por 5, 5 y 4. Uy, cómo. Todo está el mundo te alaba y adora en forma casi enferma. ¡Lo logré! ¡Ningún reparto de la bandina! ¡Mamá! ¡Acá! ¡Ignacio, tenés trabajo! Tenés al prójimo dominado, pero vas por más. Hola. Enganché un trabajito en este restaurante. Voy a tocar el violín. Acá vienen mujeres de todo tipo, de toda clase. Es lo que yo necesito, minitas. ¡Eh, Ignacio! Hoy vamos a cantar. Fuimos todos a matadero, tiro piedra, ¿qué pasó? Arriba. ¿Quieres trabajar en un restaurante tocando el polvo en el viento de Kansas en violín? Es difícil. Pues una mierda. Es imposible. ¿Qué es este instrumento? No te caigas. Solamente un psicópata se le ocurre tocar esta mierda. Es imposible, esta etapa es imposible. Está sola la mini, se toca. ¡Es un bombo de Welche! ¿Quién es? El camino se llena de obstáculos. ¡Mira la mina con este terrorista drogadicto! ¡Debe ser de Wilde este y viene acá a comer! ¡Y yo que pensaba que podía frotar con este instrumento! ¡Mira! Llega la desilusión. ¿A quién se la va a terminar llevando a la casa? ¡Ignacio! ¡Tiene todas las venas esclerosadas, Ignacio! ¡Va a empezar a olvidarse de todo! ¡Arteriosclerosis le va a agarrar! ¡Es imposible! ¡Es una mierda! Pero con el curso de violín de Nelson Mandela, aprendí a tocar polvo en el viento de Kansas en tan solo 18 meses. Ahora es distinto. Las chicas se fijan en vos. ¡Minitas! ¡Andate, terrorista! Los obstáculos desaparecen. El amor se acerca a tu vida. ¡Upa! La sensualidad se acerca a tu cuerpo. ¡Oh, yo me mando como meolanza adentro! El sexo golpea tu puerta. ¡Se frota! ¡Tiro otra vez! Tu arte es un pase al erotismo. ¡Ignacio! ¡Quiere salir para que los visitantes salgan dentro de 15 minutos! Uy, mira que tengo un tsunami adentro, esta pupa. Ella se convierte en tu esclava sexual. Mira que va a salir como baldazo esto. No sabía que el violín. Uy, le está latiendo el cogote, Ignacio está haciendo así. Se va a desangrar. Perdóname un cachito. Discúlpame. Que tengo un enchastre, me voy a lavar. Triunfaste. Acordate, tributo a Arjona con Luis Barrio Nuevo, violín con Nelson Mandela. Tocá y cantá, y ten en tu puño al resto de los seres mortales. Rock progresivo británico, en medio de tanta psicodelia en el 68. On and stand. Oh,
Hay películas que son íconos de una época. Recordamos, por ejemplo, Busco mi destino, una película del año 68. Un hombre, un motociclista, una ruta, la música rock como fondo, con Peter Fonda y Dennis Hopper, dirigida por este mismo, por este último. Hoy se está produciendo una nueva versión como telenovela de aquel famoso film. Y en estos momentos, ustedes tienen el adelanto. Llega la telenovela basada en uno de los films emblemáticos de los años 60. Busco mi destino. El asfalto y la velocidad son mis aliados en este viaje que solo persigue una meta. El rock como música de fondo de esta historia de rebeldía y ansias de libertad. En mis venas corre sangre que pide saber quién soy, que pide encontrar mi esencia de hombre. Ese grito animal en medio de esta jungla, de esta sociedad alienante y sin sentido. Y en el medio de esta furia, todo el día y cada día busco mi destino. Maestro, voy hasta Sánchez, Bustamante y Tucumán. ¿Cómo agarro? Hace una a la derecha, dos hasta el semáforo, después una más. ¿Por qué preguntás? Porque yo busco mi destino. Busco mi destino. La historia de un delivery que constantemente se pierde en el infierno del asfalto y lucha desesperadamente por llegar al destino donde debe entregar los pedidos. Querido diario, estaré preparado para esto. Ayer tardé 2 horas en hacer 8 cuadras y cuando llegué con la napolitana fría, el tipo de gallo 995 cuarto F me dijo que era un fracasado. Pensé en suicidarme tragándome el cosito ese de plástico con patitas que sirve para que no se aplaste la caja. Pero no pude. Sentí que debo seguir buscando eso que todo hombre necesita. Un destino. Rivadavia ya está, y una de provolone con 3 fainas. ¿Te animás a llegar? Debo hacerlo. La desesperación de un hombre tratando de encontrar su camino. ¿Dónde es? ¡Pero dónde es! Y atravesándose en él, una mujer. Buenas noches. Adelante. Perdón por la demora. No importa. De todas maneras, entiendo su desprecio por un ser marginal como yo que no se adapta a las convenciones sociales. Nadie es perfecto. Yo, por ejemplo, no sé distinguir una empanada de carne de una de jamón y queso. Es sencillo. La de carne tiene el repulgue común. La de jamón y queso tiene un repulgue hacia adentro perpendicular y francés de tono suave, con un triangulito. La de cebolla y queso con un repulgue majul y 3 puntitos. La napolitana se caracteriza por la tersura de la masa. Uno la acaricia y sabe claramente que es una napolitana. Lo sé todo sobre empanadas. No tiene ningún secreto para mí. Puedo enseñarte a comer una empanada jugosa sin mancharte la ropa. Se toma la empanada así. Se inclina la cintura y la pelvis ligeramente hacia atrás. Y cuando calculamos que el jugo va a caer en el piso, cuando nos cercioramos ahí mordemos. Una mujer enamorada de un hombre que a pesar de su marginalidad tiene los más amplios conocimientos sobre empanadas. No me manché. Una novela donde el amor toma características psicodélicas como forma de escape a una forma de vida alienante. Busco mi destino, una novela de amor, pero también un canto a la amistad y al compañerismo. Tienen que saberlo. No pueden doblar cerrado en las curvas. La mozzarella se sale y se pega en la caja y eso a los clientes no les gusta. Por eso nos desprecian en esta sociedad que no nos comprende. ¿Entienden? ¿Entienden? Solo porque la mozzarella se pega al cartón. Yo me voy. Se me enfría la fugaceta. Chao. Llega Busco mi destino. No es mi culpa, señor. No es mi culpa si mandan la pizza sin cortar. No es mi culpa. Próximamente. I was puzzling you. It's not your of my girl.
was puzzling you. It's not true of my girl. La vida es una autopista en la que a veces nos detenemos, sin poder movernos. Por suerte, siempre llega el rock. Nos da ese sacudón para volver a avanzar, aunque sea un poco. Y ya no estamos solos, porque gracias al rock son más los que se acercan. Sí, ahora somos más y estamos juntos. Seguimos sin movernos, pero ya no estamos solos. Ya tenemos rock. Hace décadas nuestros padres creían fervientemente en el trabajo. Hoy, esa idea nos parece infantil cuando vemos que el trabajo no es nada más ni nada menos que canjear horas de nuestra vida para obtener dinero y después dejarlo todo en un shopping para luego recomenzar el ciclo. Atrapados en esa encrucijada, buscamos denodadamente darle un sentido a nuestra vida, sobre todo cuando no podemos sintonizar Discovery Channel. El rock siempre tiene una propuesta para darte. Y hay artistas cuya actividad, la más pedorra que hacen en su vida, esa actividad puede convertirse rápidamente en una obra de arte o de rock, que no es lo mismo. ¡Hola! ¡Soy Pinky! Tuve un glaucoma en los pulmones, por eso tardé en venir. ¡Vengo a traerle rock a tu vida! Cualquier actividad o tarea cotidiana puede tener rock. Viví un día todo rock con Pinky Labie. Sábado a la tarde. Estás aburrido, nadie tiene una PlayStation, las cartas están todas meadas. Un asco, realmente una. ¿Qué tal si armamos un juego de mesa para divertirnos con los amigos? ¡Hacete un juego de mesa! ¿Qué necesitamos? ¿Cartón? ¿Una fibra o fibroma? ¿Una taza de auto afanar recién de Barnes? ¿Embutido? Esto vencieron en mayo del 92. ¿Y una aceituna? Con tres caros. Con los embutidos en rodajas, hacen las fichas. Ponele un clavo a la taza del auto para poder hacer girar. ¡Mirá! ¡Una ruleta como Las Vegas! ¡Ahí está! Con los salamines de distintos valores vamos haciendo la apuesta. ¡Ahí estamos! Giramos la taza, ponemos la aceituna, a ver qué sale, a verga, a verga. Aposté y divertite con tus amigos. ¡Ocho! ¡No va más! ¡No va más! ¿Qué es esto? Negociar con Estados Unidos el agua, que te la van a chorear, papa frita. Viernes a la noche. Viernes a la noche, tenés que salir, está podrido llevar el celular en la mano porque tenés todos los bolsillos agujereados. Una forma práctica y bien de rock de llevar el celular. Necesitamos un cuchillo y un brazo. Vas a necesitar un cuchillo y un brazo. Y un amigo, porque solo por ahí lo pensás y no lo haces. Y eso no es de rock. Hacelo prolijito. Ah, me estoy poniendo pálido. ¡Ah! Tu amigo tiene que hacer una pequeña incisión. Ajá. Hay que cuidar no cortar tendones. Ah, tengo los dedos súper ateridos. Aguanta un poco. Ojo que lo tira a la parrilla, no. Es doloroso pero copado. Ahora sí, mira dónde lo llevo. Estuche personal para el celu. Ahora ya tenés un estuche natural para tu celular. Ahí suena, mira. Para que lo... ¡Ah! ¡Teléfono! ¡Hola! ¿Cómo que programa estoy bien? Si no tengo televisor, pelotudo. ¿Es esto o creer en la entelequia? No sabés, la entelequia es el estado de perfección, según Sócrates. No hay que fumar porquería, hay que leer también. Domingo a la tarde, antes que te agarre la depresión, al atardecer, 6, 7 de la tarde. Es un momento que hasta la muerte agacha la cabeza. ¿Qué hace? Antes de pegarte un corchazo en el codo de derecho, expresate. Expresión artística. Vamos a hacer una pintura. Ahí puse un cartón, ahí como una especie de atril, que es un mes que a mí me encanta, después viene mayo. Ah, es un chiste, boludo. ¿Qué se necesita? Tenemos trapo de piso, yogur de durazno con seta, colilla de faso, palva para la ropa, yerba y dos tuercas que tengo acá en la mano izquierda, también con seta a la izquierda. Ahora vas a empezar con la expresión artística. Ahí van las dos tuercas. Aplica las tuercas. Ahí va. Empieza a jugar con los elementos. Ahí va. ¡Soy Ricardo Dalí! La yerba puede ser el pasto, el jabón en polvo o el cielo. ¡Ah, vamos con el jabón en polvo! ¡Ah, vamos con el jabón! ¡Ahí lo tenemos! Con el trapo de piso podés dar textura de ropa. Para pintar piel usa el yogur de durazno. Y acá tengo mi secreto, pelos, que vengo guardando de la bañera del año 98. ¡Ahí va! ¡Pum! Y ahora admira tu arte. Mira lo que tenemos. Una gioconda en 2 minutos. Se llama ¿De qué te reís, pelotuda? Una auténtica Gioconda igual a la de Da Vinci, pero más barata y con rock.
¿Es esto o hacer sexo tántrico? ¡Otario! ¡Ahí está! Y si se te ocurren ideas para pasar un día todo rock, manda a la dirección que está acá. Ahí está. Y si querés un acto conspirativo, ¡llámame! ¡Ah! ¡Soy Pinky! Un día todo rock con Pinky Lavie. La vida puede tener oportunidades. ¡Qué moderno, Siouxsie and the Banshees! ¡Metal Podcast! ¿Qué pasa si colocamos esta flor detrás de un nylon? Podemos intuir que hay una hermosa belleza detrás de una imagen borrosa y no podemos apreciarla en su totalidad. Lo mismo pasa con las letras en inglés. Por eso hoy vamos a traducirte una canción
Aquella que vos siempre cantás y no sabés qué mierda es lo que se está diciendo. Un clásico. Pero claro, todo esto auspiciado ¿por quién? ¡Por esto! Los más exquisitos manjares para una cena inolvidable. Los mejores vinos, los mejores postres. Todo para un cierre maravilloso al que solo algunos pueden acceder. Gracias, muy amable, gracias. ¡Uy! ¡Nos rompieron el orto! Restaurant Uy Nos Rompieron el Orto. Un lugar donde un bife a caballo se llama huevo en consumación de frites en aceite en hervor sobre soporte de lonja tronchada de vacuno y te sale 240 pesos. Uy Nos Rompieron el Orto. Y en Villa Crespo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Manhattan-Sembrochen-Tentujes! ¡Oy, oy, oy! ¡Manhattan-Sembrochen-Tentujes! Uy Nos Rompieron el Orto y ¡Oy, oy, oy! ¡Manhattan-Sembrochen-Tentujes! Presentan el siguiente momento. Mensaje en una botella de Sting. ¡Oh, sí! Hay un mensaje en una botella. ¡Oh, sí! Te he enviado un mensaje en una botella. Es una botella de Quilmes Imperial y el mensaje dice: ¿por qué no te vas un poco a la puta madre que te parió? ¡Oh! La verdad es que hace 20 años que tenés ese kiosco de mierda en la esquina y que a esta altura me cobré seña por el envase, me da por las pelotas. Por eso te he enviado un mensaje en una botella. Oh, sí, un mensaje en una botella. Pasa que el envase no es retornable, me dirás. Te entiendo. Pero después no te quejes de que el coreano de mitad de cuadra te esté sacando gente. Es verdad que con algunas cosas el coreano te arranca la cabeza, pero el otro día me llevé dos cervezas y la esposa que está en la caja me dijo: sin seña después devuelve, o algo así. Porque la verdad es que no se le entiende una mierda, pero me pareció un buen gesto. Por eso te mandé un mensaje en una botella, o sí, mensaje en una botella. Puedes recibir un mensaje que está lleno de dolor, y dice: compra algo de pintura y pintate de azul el Thor. Hermosa poesía de Sting, esa que tanto cantamos en cualquier sitio. Más adelante, en otra oportunidad, seguiremos traduciendo clásicos que vos cantás y no sabés qué significan. Y claro, auspiciado. Todo esto por... A unos canelones de verdura se los puede llamar tubos de pasta arrollado habitado por aglomerado de vegetales en tritura y pueden salir 420 pesos. Como para que digas... ¡Uf! ¡Nos rompieron el orto! Hoy nos rompieron el orto en Puerto Madero. Hoy, 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 Manhattan se embroja en Tentujes en Villa Crespo. Y una nueva opción. ¡Uy, no! ¡La concha de la lora! ¡Y show! ¡Uy, no! ¡La concha de la lora! ¡Hay show! Porque no hay nada como cenar con un tipo que te canta Valderrama arriba de los fideos. Tres opciones, con precios que te parten para servirte unas porciones más chicas que la mierda. La semana que viene en Peter Capusotto y sus videos, un polémico cantante pop nos muestra su nuevo material. La historia de un dúo de hermanos diseñado para dar un mensaje sano y familiar a toda la juventud. Además, un informe total sobre las posibilidades del baile y la música al momento de seducir todo en el próximo programa de Peter Capusotto y sus videos. Nos seguimos preguntando cuántas veces el rock se comprometió con las causas más nobles y justas de la humanidad. Es cierto que en algún momento de la misma hubo corrientes libertarias y el rock también, a su manera, propuso estilos de vida más sanas,
más libres, con más contacto con la espiritualidad. Ahora, tengamos en cuenta que esto de estar fumando o bañarse en bolas en un río no hace pensar en un futuro socialista o en una manera de imponer el socialismo en una nación. Muchas veces el rock ha dejado de lado todas las clases políticas populares. Y hubo un artista que sufrió el aislamiento por ese prejuicio. Un artista íntegro, un artista que marcó una época, un artista que vamos a ver ahora. En varias oportunidades lo hemos afirmado. Este singular cantante que hoy continúa su exilio en Cuba fue alguna vez un ídolo popular en la Argentina. Hoy le presentaremos el tráiler de uno de sus films más afamados, totalmente filmado en Technicolor. De esta película se conserva apenas este avance en blanco y negro. Bombita va a abrir su unidad básica en un día que no va a ser como cualquier otro. ¡Hola, compañérico! ¡Ya está en la unidad básica! Por supuesto. Ser peronista desde temprano hace bien al espíritu y a la salud general. ¿Qué necesitas? Un sector de los metalúrgicos, que no es fabulósico, pero sí importante y de derechica, está haciendo acuerdos con la rama femenina para plantar la bandera justicialista en la luna. Pero ahí están los yanquis y ahora estos también. Juntad los compañeros peronautas. Yo ya salgo con la nave. ¡De acuerdo! ¿Cómo se aceleran los tiempos de la política? Otra vez debo viajar al cosmos. Esto me parece que va a ser bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Ahora sí, prepárate que vamos a despegar. Sí, bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Una aventura nacional, popular y para toda la familia. Vea a Bombita Rodríguez surcando el espacio tratando de resolver una interna en el movimiento después de que el general le encarga por separado a tres sectores la misma misión. Escuche, compañera, no voy a permitir que en nombre de la rama femenina usted haga acuerdos con esos sindicalistas que no representan el pensamiento de las bases. ¿Por qué dice eso? Porque un zurdo trotskista infiltrado dentro del movimiento. ¡Oh! ¡Un sindicalista burócrata del espacio! Los burócratas ya tienen lista su organización para ir tras Bombita. ¡Vamos, compañero! ¡Tenemos que cumplir la misión que nos dio el general! ¡Un grito por la unidad de todos los argentinos! ¡Pero! Bombita contra los burócratas sindicales del espacio, con todo el peronismo galáctico de Carlitos Fafar. ¡Vamos, compañerito! ¡Griten fuerte que ya despegamos! ¡Pero! ¡Pero! ¿Será esta la palanca? A ver esta que dice turbo atómico. ¡Viva Perónico! ¿Podrá Bombita salir de esta interna interestelar? ¿Eludirá a los burócratas? ¿Qué es eso? Es el sonido de bombos peronistas. Más precisamente de ciertos sectores de los metalúrgicos que retrasan la evolución del movimiento obrero. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es una nave bombo! ¡Nos localizaron! Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Un film radiante Technicolor con acción, romance y humor peronista del bueno. ¿Para qué sirven todos estos botones? ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve este que dice eyectar? ¿Se encontrará Bombita con sus compañeros peronautas? ¿Dónde estará Carlitos y los compañeros peronautas de la tendencia? ¿Serán eso? Pero no sé. ¡Fabulósico! ¡Ahí está la unidad básica de Bombita! ¡Muchachos, hagamos una formación, Nico! ¡Así nos reconocen! Peronistas son, pero serán de la tendencia. Sí, son de la tendencia. ¿Podrá resolver las diferencias de estos distintos sectores dentro del seno de nuestro movimiento? Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Vértigo y emoción con las contradicciones lógicas que pueden desprenderse de un movimiento de características gregarias. ¡Tomen, burócratas!
¡Tomen! Un film donde, por supuesto, no faltan las canciones de Bombita. Siempre buscando la unidad de todos los sectores del movimiento. Qué lindo que va a ser el como socialista sin un solo burgués. Planetas alineados gritan y alzan la voz y dicen fuera yanquis, el tiempo de Perón. Socialismo espacial y popular, socialismo espacial y popular. Vengan proletarios, vengan a bailar. Socialismo espacial y popular. Plantarán la bandera al mismo tiempo en todos los sectores. Vengan proletarios, vengan a bailar. ¿Podrán lograr la unidad tan deseada dentro del movimiento? Ahora sí, las lunas de Perón. Un pequeño paso del hombre y un gran paso para este movimiento nacional y popular. Bombita contra los burócratas sindicales del espacio. Véala en todos los cines. ¡Principito! ¡Individualista! ¡Burgués monárquico! ¡Lo esencial no es invisible a los ojos! ¡Lo esencial es perónico! ¡Aquí llegó Fafar! ¡Fafar! ¡Fafar! When the truth is found to be lies, know the joy within you. Quiero tener 1,000,000 de amigos, o por ahí no tantos, por ahí 500,000 está bien. Por ahí 1,000,000 de amigos es mucho y hacer un asado se complica. Por ahí 20,000 amigos y el resto conocidos estaría mejor. Quiero tener el 54% de amigos y un 10% de allegados. Y el resto amigos, pero no tanto. Amigos verdaderos los puedes contar con las dedos de una mano o con las dos. Decidan ustedes.